ya no cuesta creer que la justicia está muy lejos de la gente común o del sector de la sociedad que no tiene un dinero significante como para pagar. Pagar a un sistema que siempre ha funcionado así. Cuando nos encontramos ajenos a cualquier causa judicial que involucre un mínimo conocimiento de cómo funciona la justicia, podemos darnos cuenta de cuánto daño causa a la sociedad un sistema judicial tan contaminado, corrupto y deshonesto. La familia Aigo fuimos y somos víctimas del desafuero con el que el accionar de diferentes jueces de esta provincia. Al día de hoy es inexplicable la acción que han tenido antes y durante el periodo que atraviesa esta causa. Muchos interrogantes nos convocan a cuestionar las diferentes acciones de magistrados que integran el Poder Judicial de esta provincia. Una constante es la inquietud de saber cómo puede medirse la imparcialidad de un juez como Joaquín Cosentino, que a la hora de tomar declaraciones a Juan Marco Fernández, considera verosímil una narración de hechos cargados de contradicciones. ¿Cómo puede estar en el magistrado un juez como Andrés Repetto, que a la hora de juzgar se duerme en plena presentación de las pruebas como contundentes de una causa? ¿De qué manera se le explica a la sociedad neuquina que a pesar de las falencias y nefastas acciones de los jueces Alfredo Larrumbe y Evaldo Moya ante diversas causas, se los premie regalándole cargos de alto rango en el Poder Judicial de la provincia? ¿Cómo se explica a un pueblo la falta de lealtad a la justicia cuando tenemos jueces como Fernando Billing, Florencia Martini y Leila Graciela Martínez, que solo buscan con sus decisiones garantizar al delincuente su libre accionar? La familia y la sociedad juninense necesitamos respuestas a los delitos que acontecen frecuentemente en la zona. Saber que luego de la muerte del sargento Aigo conocemos el libre accionar del narcotráfico, pasos clandestinos en la frontera argentina-chilena y la instalación de células guerrilleras en nuestra zona. No es tema de poca importancia como para que las autoridades provinciales y nacionales dejen de tomar cartas en el asunto. Señores gobernadores provinciales, hoy representados por Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa, señor ministro de Seguridad, Jorge Lara, nosotros como integrantes de la sociedad neuquina necesitamos respuestas claras e investigaciones serias que lleven a dar un resultado favorable a hechos delictivos de graves y complejos como el narcotráfico y la guerrilla. Al ministro de Seguridad, Jorge Lara, y al jefe de la Policía Neuquina, comisario general Tizier, le solicitamos generen capacitaciones urgentes al personal policial en temas tan delicados como los antes mencionados, como así también en materia de investigación y búsqueda de prófugos peligrosos como son Salazar Oporto y Cortés Torres, ya que hoy, a 5 años de la pérdida del efectivo policial José Eduardo Aigo, nada se ha podido saber sobre el paradero y el accionar de los 2 asesinos. Estimada formación policial, Cochele podría haber sido cualquiera de ustedes. Muchas gracias por acompañar a cada uno con su uniforme. Nuestro más sentido pedido de justicia. José Eduardo Aigo. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡José Eduardo Aigo! ¡Presente!